Hola, soy Rafa Lurbe, gerente de MLS Textiles, propietaria de la marca Lurbel y la marca Mubu. Mi nombre es Tania Vidal y soy técnica de recursos humanos de la empresa Agrimoto Agrosolutions, ubicada en Montaverner. Soy Óscar Bataller, director general de Viuda de Tadeo Juan. Buenos días, soy Rami Cuevas, responsable de recursos humanos de un grupo empresarial situado aquí en IBI, Alicante. El grupo empresarial lo forma de 4 empresas: Creaciones Diseño Ibense, ILES, Creación Nuevo Ibense e Ibicoatin. Hola, soy Bea y soy la directora de Recursos Humanos de CLR. Hola, soy Alfonso Díaz, gerente de Industrias y Alcoy. Hola, soy Noelia Simón, ocupo el puesto de directora de Recursos Humanos y Sistemas de Gestión en el grupo Gerola. Mi nombre es Amparo Vicen, soy la directora de Recursos Humanos de Inacatalog. La empresa tiene mujeres en todas las líneas de la empresa. Como bien sabéis, también es normal también en otras empresas o en todas las empresas tener mujeres en la parte comercial, en la parte administrativa. Pero nosotros, la división de nuestra empresa tiene varias divisiones porque todo el producto se realiza integralmente aquí en la empresa. Y entonces tenemos desde almacenes de materias primas, desde tejeduría, acabados, envasados y controles de calidad, donde en todos los departamentos también participan mujeres. Actualmente contamos en 2 puestos, que sería la técnica de obra y la técnica de estudios y licitaciones. En nuestra empresa, en todos los sectores, en todas las ubicaciones hay mujeres, empezando desde administración, oficina técnica, almacén, soldadura, montaje, todo, en cualquier sitio donde pueda haber un hombre, el mismo trabajo lo realiza una mujer. Actualmente sí que tenemos una mujer soldadora que está con nosotros y esperemos que vayan incorporándose poco a poco más soldadoras con nosotras. Y por otra parte, sin embargo, en Creación y Diseño Ibense está el puesto de ensamblaje y montaje, que tradicionalmente siempre ha sido ocupado por hombres. Sin embargo, actualmente te podría decir que está igualado. Tenemos cubierto casi todos los puestos con mujeres. Destaco la innovación y la mejora continua, ya que somos una empresa comprometida en esta área y bueno, también las mujeres en estos puestos pues contribuyen a que la calidad sea siempre la excelente. En primer lugar, las ganas que tiene. Evidentemente vamos hacia la igualdad total, ¿no? Y una de las actitudes más importantes que tiene la mujer frente a estos puestos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, es la actitud, ¿no?, de querer superarse, de querer demostrar realmente a ellos mismos, a ellas mismas en este caso, que pueden hacer la tarea y que incluso la pueden hacer mejor, ¿no? Y para nosotros es un valor añadido que contribuye al resultado y por supuesto contribuye a la evolución del resto de los compañeros y también al resultado de la compañía. Como directora de Recursos Humanos de CLR, me gustaría destacar varios aspectos claves del desempeño de nuestras empleadas con roles de alta responsabilidad, como es la directora de producción y la directora de ingeniería. Son personas que aportan gran valor y trabajan con cercanía, organización, empatía y una visión amplia del negocio.
son personas que se forman constantemente y que creen que los éxitos de la empresa se consiguen con la suma de las aportaciones de todo el equipo. Pues destacaría que nos ha permitido crear equipos mixtos, equipos que lo que hacen es ayudar a complementar aquellas competencias ya existentes en la organización, como competencias emocionales y racionales. Cada profesional tiene una forma de comunicarse, una forma de decidir, una forma de enfocar los problemas, las soluciones, etc. Cuanto más variado sea el equipo, más interesantes resultan las soluciones que se generan. Vicente Donat, soy el representante de la CEP, de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, en el Pacto Actayo. No se está aprovechando el talento, en este caso femenino, que además puede aportar muchísimo en por ejemplo, en un tema que es clave en las empresas, en la innovación. Desde el punto de vista, siempre son perspectivas distintas y en el caso de las mujeres pues tienen una serie de habilidades o de competencias que es claro que son distintas y en muchos casos mejores a las de los hombres. Y hay una cosa que sí se está haciendo desde la CEF que es dar visibilidad a referentes mujeres que están destacando en empresas, en el punto de vista, sobre todo son referentes a nivel que puedan servir para y ayudar a ese impulso. Hola, soy Mariluz Estevez, soy técnica de promoción de igualdad de género y voy a hablar en nombre del sindicato UGT País Valenciano. Hola, soy Julia Pérez García, secretaria de la Dona Igualdad de Comisiones Obreres en la comarca. Pues se ve que ha habido avances en los últimos años, especialmente en el último, debido a las reformas laborales y al compromiso también de las empresas y de los sindicatos y el trabajo llevado a cabo a través de los planes de igualdad. Pero sin embargo hay que seguir preguntándose cuánto talento y valor estamos perdiendo como sociedad con esta escasa participación femenina en la industria. Seguramente la pérdida es muy grande en cuanto a productividad, Producto Interno Bruto, y también la pérdida de valores vocacionales de las mujeres. A ver, la visión está clara, la visión a largo plazo es que la mujer tendrá las mismas condiciones laborales y las mismas oportunidades que los hombres. Tenemos una herramienta muy potente que actualmente es la mejor, que son los planes de igualdad. Todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad. ¿Qué es un plan de igualdad? Pues un plan de igualdad son medidas que se van a adoptar empresas y trabajadores para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Las empresas, hablo desde mi manera de pensar, lo que buscamos es gente implicada, con compromiso y que forme parte del proyecto. Tanto para las empresas, por un lado, que independientemente del puesto, tanto en producción como alta dirección, yo aconsejaría que no se mirara la distinción entre hombres y mujeres, porque perfectamente podemos desarrollar cualquier puesto y se puede cubrir tanto de hombres y mujeres. Y por otra parte sí que aconsejaría, digamos, al personal o a personas que están buscando ahora trabajo, que se lancen a perder mitos de que hay puestos que son solo relacionados para hombres. Por ejemplo, en el tema de nosotros de la soldadura, nos gustaría que nos entraran más candidatas, por ejemplo. Nosotros le daríamos la oportunidad para entrar con nosotros y formarse. Al final, cualquier cosa en nuestro sector pesa más de 20 o 30 kilos. Ya no debemos levantarlo nosotros. Para eso tenemos maquinaria. Con lo cual, el esfuerzo físico
Y además hay personas que, da igual que sean mujeres que hombres, son fuertes, no tiene que ver nada. La ventaja de la mujer es que es mucho más meticulosa que los hombres a la hora de trabajar. Consejo al resto de empresas a la hora de contratar mujeres en supuestos puestos para hombres, os puedo asegurar que mi experiencia es fantástica y maravillosa. Estoy muy, muy agradecido y muy contento de tener a las mujeres en mi empresa porque me han hecho crecer. Lo que estamos haciendo en Guerola es darnos a conocer, yendo a, por ejemplo, a los foros de las universidades, a colaborando con Actayo, haciendo mucha publicación en redes sociales, porque creo que es la manera de hacer atractivo un sector que para las mujeres creemos, pero es solo una creencia, que no es para nosotras. Entonces yo creo que hay que empezar a darnos a conocer, que conozcan bien que se puede hacer y hacerlo atractivo, que yo creo que es el secreto para que una chica, ¿no?, dé el paso y quiera trabajar en la construcción. En nuestro caso, bueno, consideramos que crear políticas de igualdad es esencial, ¿no? En nuestro caso pues tenemos el plan de igualdad y además entre las medidas pues recientemente hemos creado una guía del lenguaje inclusivo que pues ayuda a favorecer toda esta inclusión en nuestra empresa. Además también adaptamos los puestos para las mujeres para que exista esta igualdad, pues, tanto de conciliación como en ergonomía o carga de peso. Nosotros recomendamos establecer políticas de igualdad, adaptar los puestos en la medida en la que sea posible, además realizar campañas de sensibilización para las mujeres e incluso formar al personal encargado de la selección o de los propios empleados, ¿no?, en diferentes materias de igualdad. En primer lugar, uno de mis consejos básicamente es que las empresas les den oportunidades a las mujeres a participar en estos procesos de selección, ¿no?, y sobre todo que las empresas perdamos el miedo, ¿no?, perdamos el miedo a contratar a mujeres en estos puestos, ya que el valor añadido que comentaba anteriormente nos aporta las mujeres en estos puestos de trabajo suman y suman muchísimo a la compañía. Y al final se trata básicamente de lo que hemos hablado, ¿no? Una, perder ese miedo en la contratación. Dos, dar esas oportunidades a las mujeres para que puedan formar parte de los equipos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. Y tres, estoy convencido que en el momento que una mujer llegue a ese puesto de trabajo, el valor añadido que va a aportar será insuperable. Es importante destacar que las mujeres se están formando en ocupaciones que tradicionalmente eran ocupadas por hombres, lo cual es muy importante, ya que contar con la presencia de mujeres en todas las áreas de la empresa genera un gran impacto positivo. Pienso que tenemos que apostar por la inclusión y la diversidad en todos los puestos de trabajo sin excepción. Pues les aconsejaría varias cosas, entre ellas que se aseguren que las políticas de contratación, de promoción y de desarrollo profesional ofrecen las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres. Les aconsejaría que tuvieran contacto y colaboración con institutos, universidades, empresas de selección o incluso asociaciones empresariales para dar visibilidad al objetivo que tienen de incrementar la introducción de mujeres en su empresa. Por otro lado, establecer políticas de flexibilidad y conciliación de la vida laboral y profesional.